Bueno, aquí estamos de nuevo. Soy el doctor Francisco Donay López Estrada. Recuerden, pueden seguir todos nuestros videos desde el canal de YouTube Control for Everyone y vamos a seguir trabajando en lo que es el control PID utilizando Scilab. En el video pasado, pues estuvimos viendo lo que era el control on-off. Decíamos este control todo nada o encendido apagado. Decíamos es simple de construir, es el más utilizado por muchos estudiantes, sin embargo, es de todos el más ineficiente, ¿no? Vimos también una metodología para diseñar un controlador proporcional integral derivativo que presenta pues muchas mejoras en comparación con control PID, con el control on-off, y utilizamos, ¿verdad?, esta tablita para poder diseñar un sistema de control PID a prueba y error. Simplemente con la lógica que se presenta en la tablita, incrementar, decrementar, bueno, podríamos nosotros diseñar este tipo de control y de conocer nada más de forma heurística nuestro sistema. Sin embargo, bueno, este no es precisamente el mejor método, ya que pues esto implicaría estar pues diseñándolo sobre un sistema real, encendiendo y apagando los actuadores, incrementando los valores de la ganancia, lo cual puede dañar pues el sistema, ¿no? Supongamos un circuito TTL, que funciona de 0 a 5 volts. Si nosotros le ponemos una ganancia proporcional muy elevada, podríamos llegar a los 8 o 9 volts que podrían dañar por completo al circuito, ¿verdad? Y no podría haber, ahora sí que una segunda oportunidad para prueba y error. La primera prueba, pues dañaría el sistema. Por lo general, ya lo hemos dicho, para evitar este tipo de problemas, y de hecho lo hicimos en el ejercicio pasado, utilizar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, pues nos describen el comportamiento dinámico del sistema hasta cierto punto, son una parte de la realidad y nos permite diseñar sistemas de control y predecir su comportamiento en el futuro. Por otro lado, podríamos utilizar métodos que son por completo gráficos, que no requieren de un modelo matemático. En el caso, por ejemplo, del sistema de temperatura que estaríamos viendo acá, ¿verdad? Un sistema de control de temperatura, imaginemos la temperatura, un sistema de control de calentamiento de agua, por ejemplo, el agua empieza a incrementar su valor, más o menos sería una gráfica como la que está acá, la de tipo violeta, empieza a incrementar su valor hasta que alcanzaría la temperatura de ebullición a los 100 grados y ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría. Es un sistema que tiene este comportamiento estable, aunque no sería así de bonito, ¿no? Sino más bien sería con mucho ruido debido a los sensores y debido al actuador. Que si nosotros le encendiéramos a la potencia que le factora el full, veríamos que el agua se empieza a calentar o inclusive encendiendo la potencia que le factora un valor muy pequeño hasta alcanzar el tiempo de ebullición. Este tipo de comportamiento lo conocemos como comportamiento de primer orden. Algunos sistemas presentan este comportamiento de primer orden, como es el caso de un sistema térmico con agua o el caso, por ejemplo, de un motor. Entonces, desde el punto de vista estricto matemático, un control proporcional integral derivativo, estos son corchetes, un control integral derivativo estaría hecho de la siguiente manera: una ganancia proporcional que multiplica la señal de error. Y luego una ganancia integrativo que multiplica a la integral del error. Y luego una ganancia derivativa que multiplica a la derivada del error, ¿verdad? Adicionalmente, para calcular la integral del error y la ganancia derivativa, se utilizan estos términos que son el tiempo integrativo y el tiempo derivativo que se obtienen a través de la sintonización correcta del controlador. Vamos a ver los dos métodos, aunque el primer método, pues no presentaremos un ejemplo, sí presentaremos un ejemplo del segundo método que es más adecuado. El primer método que se tiene para controlar un sistema de control PID es precisamente para aquellos sistemas que son estables, aquellos sistemas como un control de temperatura de agua, que sabemos que nunca va a pasar de la temperatura de ebullición, que una vez que alcanza los 100 grados, pues se va a quedar ahí, ¿verdad? O un motor de CD que alcanza su número máximo de revoluciones y una vez que llega ese número máximo de revoluciones nunca va a pasar de ahí, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos se conocen como un comportamiento de primer orden y presentan esta característica, ¿verdad? Una curva que se va generando hasta que alcanza la estabilidad.
Gráficamente, nosotros podemos identificar los siguientes parámetros en la curva. Si nosotros trazamos una recta tangente en el máximo punto de inflexión de la curva, ¿verdad? Y luego trazamos nuestra referencia o el máximo valor que alcanza la salida del sistema, en el punto donde se intersectan, trazamos una línea hacia abajo y podemos considerar este como nuestro punto 1, ¿verdad? Por otro lado, como un sistema térmico, quizás no se vería en un control, en un motor que responde al instante que le ponemos voltaje o que el tiempo es muy lento, en un sistema térmico sí podemos ver que una vez que encendemos la resistencia al máximo, ¿verdad? Lo podemos ver en una estufa cuando estamos calentando agua y encendemos la parrilla al máximo, pues yo puedo meter el dedo a los 3-4 segundos y el agua todavía no presenta ningún cambio, ¿verdad? Porque tiene que pasar cierto tiempo para que el sistema responda. En su efecto en la respuesta se conoce como el tiempo de retardo, es decir, el tiempo que le toma alcanzar precisamente que el sistema responda, ¿verdad? Que ya se empiecen a notar cambios en la temperatura, que empiece a darse cambio en la temperatura del agua. Ese tiempo se conoce como tiempo de que responda como delay time, o sea, el tiempo de retardo. Entonces, si nosotros trazamos esta curva de acá y identificamos el tiempo que le toma responder a nuestro sistema, que es el punto donde la recta tangente toca el inicio de la simulación, en este caso toca el cero, y de ahí trazamos otra curva, otra recta hacia arriba, ¿verdad? Donde se intersectará con la máxima respuesta de nuestro sistema, a este tiempo que le toma en alcanzar esa referencia la conocemos como delay time o el tiempo de que le toma en responder nuestro sistema. Y el tiempo entre el delay time y el tiempo entre la intersección que habíamos mencionado anteriormente se conoce como T1, ¿verdad? Tenemos dos parámetros que son T1 y TD, y necesitamos un parámetro más que es la ganancia de nuestro sistema K. Esto se calcula utilizando el valor de la salida final entre el valor de la salida inicial, ¿no? Y final entre Y inicial, pues nos estaría dando nuestra ganancia proporcional. O sería Y final menos Y inicial entre U final menos U inicial. En una entrada de escalón, pues la Y final sería el valor final que alcanza nuestro sistema y el inicial pues sería cero. Entonces prácticamente es como si tuviéramos un 1. Y una vez que encontramos esas ganancias T1, TD y SK, que estamos mencionando acá estos parámetros de esta simulación, pues simplemente nos vamos a una tablita, ¿verdad? A una tablita donde sustituimos los valores de esa T1, K y TD para encontrar los valores de KP, TI y TD. Y una vez encontrado los valores de KP, TI, TD, pues mi ganancia proporcional sería el valor de KP que ya encuentro ahí, mi ganancia integrativa sería KP entre tau I y mi ganancia derivativa sería KP entre tau D. Y listo. Este es el primer método de sintonización que solamente funciona en sistemas estables, ¿verdad? Sistemas que tienen este comportamiento de primer orden. Existe un método, digamos, que es más adecuado, que funciona en sistemas inestables, y es el método que se conoce de oscilaciones sostenidas. Este método consiste en retroalimentar el sistema para generar la señal de error y aumentar la ganancia proporcional, la integrativa cero, la derivativa cero, y aumentar la ganancia proporcional hasta que tenemos de salida un comportamiento como este, ¿verdad? Hasta que el sistema empieza a oscilar. Nótese que este método sería muy peligroso hacerlo en la vida real, ¿verdad? Porque implicaría que estaría subiendo y bajando un niveles máximos y mínimos, lo cual podría no solamente dañar, sino hacer completamente ineficiente nuestro método de sintonización, por lo cual necesitamos un modelo matemático, ¿verdad? Entonces, a esa ganancia que nosotros vamos sintonizando, que genera estas oscilaciones sostenidas, la conocemos como la ganancia crítica. Y al periodo, el tiempo entre pico y pico, entre una oscilación y otra, la conocemos como periodo crítico. Y esos dos parámetros, ganancia crítica y periodo crítico, los utilizamos para sintonizar nuestro controlador PID por simple sustitución en la tabla siguiente, ¿verdad? En la tabla siguiente, pues si yo encuentro mi ganancia crítica para un puramente proporcional, pues el control PID es 0.5, para un puramente integrativo sería 0.45 KCR y un medio de PCR. Vamos a hacer entonces un ejemplo puramente numérico.
el ejemplo que habíamos estado analizando anteriormente del más amortiguador no es un buen ejemplo. De hecho, este modelo que está aquí no corresponde a este, debido a que da valores de PCR y KR pues irreales, por lo cual vamos a ver un ejemplo diferente. Entonces, tenemos nuestro sistema. Voy a copiar acá para que veamos cuál es la respuesta de mi sistema en lazo abierto. De hecho, voy a insertar otro para que me dé los valores de una gráfica más adecuada. No tengo abierto el panel. Entonces vamos a verlo. View para el browser. Y vamos a meter un scope. Como dice Blue, Things. Hacemos un scope. El que me gusta a mí es este. Voy a copiar nada más acá, nada más para que veamos la gráfica. Por aquí para que no se vea tan feo, ¿verdad? Y vamos a graficar la pura salida del sistema sin el otro. Ahí está, ¿verdad? Voy a cerrar esto de acá para que no me estorbe. Y listo. Ahí está. Esta es mi salida del sistema. Si nos damos cuenta, es un sistema que tiende a la inestabilidad, ¿verdad? Se va al infinito, ¿verdad? Si nosotros extendiéramos el tiempo de simulación a más de 30, seguiría incrementando. Es decir, no alcanza, al menos hasta ahí, no podemos ver que alcance la estabilidad. Aunque quizás si extendiéramos el tiempo, podríamos ver si alcanza o no alcanza. Vamos a entenderlo a 200 nomás, el tiempo de simulación, para ver si en algún punto el sistema se vuelve estable y que lo único que estemos viendo es una respuesta muy lenta. Pues no. No, ¿verdad? Parece que sí se va. Sí se va al infinito. Setup. Se voy a dejar hasta donde estamos, en 30. Ahí está. Entonces podemos ver que el sistema se va. No es estable, ¿verdad? Y entonces el objetivo de esto es volverlo estable, ¿no? Es diseñar un sistema de control proporcional integrativo, no solo que se vuelva estable, sino que además siga la referencia que nosotros le estamos indicando acá. Voy a borrar esto, ya no lo necesitamos. Que siga nuestra señal que le estamos dando referencia a través de nuestra entrada de tipo escalón. Entonces, vamos aquí donde está nuestra respuesta. Aquí está. Voy a correrlo otra vez. Ahí está, ¿verdad? No solamente que sea estable, sino que siga la referencia y que no lo haga como está acá en un tiempo muy, muy, muy lejano, sino que lo haga en el mínimo tiempo posible y con el mínimo sobretiro y con el mínimo error de estado estable posible. Entonces, lo que hacemos, retroalimentamos el sistema, ¿verdad? Y empezamos a variar, ponemos a cero la integrativa, la derivativa y empezamos a variar nuestra ganancia proporcional. Ahí está con un valor de 1. Voy a ponerle 4. Y ahí vemos que ya empieza. De hecho, el sistema ya tiene una mejor respuesta que el sistema anterior con un control puramente proporcional. Pero vemos que ya empezamos a generar ciertas oscilaciones. Vamos a aumentarle un tantito más. A 8. A ver qué sucede. Ya tenemos oscilaciones, ¿verdad? Pero parece ser que están un poco grandes. O sea, creo que todavía podemos mejorarlo, a ver qué pasa con 7. Seguimos teniendo oscilaciones, aunque todavía no son necesariamente, no es cuando tengamos oscilaciones, sino el valor mínimo de ganancia que nos produce esas oscilaciones. Vamos a ver 5. Aquí ya empezamos con las oscilaciones, pero todavía no son sostenidas, ¿verdad? Todavía no quedan con un valor de oscilación sostenido. Vamos a ver 6. Y ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos nuestras oscilaciones sostenidas. Y entonces, si nos fuéramos nosotros a una tablita, podríamos decir que nuestro valor de KCR es igual con 6 y nos falta únicamente calcular nuestro valor de PCR. Vamos a hacer un zoom. Voy a poner aquí grandotote. Un zoom en nuestra gráfica que tenemos acá para ver cuál es el tiempo entre pico y pico. Aquí estamos como en 3 puntos, vamos a ponerle 3.6, y aquí tenemos un valor de 8,
¿verdad? Entonces el tiempo entre pico y pico pues es 8 menos 3.6 igual a 4.4. Nuestro valor, nuestra PCR, es decir, nuestro periodo crítico es de 4.4. Y ahora sí, vamos a calcular nuestro valor de nuestro control de proporcional integral derivativo. Entonces, para un control, vamos a dejar de lado el proporcional, vamos a irnos con un productor puramente integrativo, ya sabemos que alcanza la referencia y reduce el error de estado estable, pues multiplicamos para el KP igual a 0.45 por 6, ¿verdad? Y para el tau I, el TI, multiplicamos, ¿verdad? 0.5 por 4.4. Y listo. Si quisiera yo un control proporcional integral derivativo, pues tendría yo que hacer lo equivalente de multiplicar 0.6 por la KP, multiplicar 0.6 por 6, ¿verdad? Para el tau I, multiplicar 0.5 por 4.4 y para el tau D, multiplicar 0.125 por 4.4. Aquí sería, pues vamos a poner los valores para que no lo teníamos. Para el primero tenía 0.45 por 6. Tenemos un valor proporcional de 2.6 o 2.7, 2.7. Vamos a poner un poquito más grandote para que veamos. 2.7. ¿Verdad? Y 0.5 pues por 0.40 por 4.4 igual a 2.2. 0.6 por 6 para el proporcional integral derivativo. ¿Dónde está nuestra calculadora? 0.6 por 6 y tenemos 3.6. 3.6 y aquí tendríamos igual 2.2 y aquí tendríamos 0.125 por 4.4, ¿no? 0.125 por 4.4, 0.55 sería nuestro valor proporcional integral derivativo, 0.55. pues vamos a aplicar esos valores, ¿no? Esta es nuestra astra I, nuestra KD y nuestra KP. Entonces, si quisiéramos un control puramente proporcional, pues nuestros valores que vamos a necesitar, ¿no? Vamos aquí, sería, ay, voy a poner un poquito para acá para que podamos ver ahí la, a ver, nuestro valor puramente proporcional sería ¿cuánto? Proporcional sería 2.7 y el integrativo sería 2.7, ¿verdad? KP por sobre tau I, 2.2. ¿verdad? Recordando que pues nuestra parte integrativa, ¿verdad?, es KP entre tau I. Nuestra parte derivativa, KP por TD. Entonces, con puramente proporcional, pues tendríamos esos valores. Veamos qué sucede. Pues no funciona, ¿verdad? Vemos que tenemos un error de estado estable horrible. De hecho, tenemos una respuesta peor que como cuando estábamos allá trabajando. Tenemos vemos qué pasa con una parte integrativa. Si le agregamos la parte derivativa, vamos a poner con un control proporcional integral derivativo a ver qué sucede. Aquí está. Entonces aquí sería 3.6, aquí sería 3.6 entre tau I y aquí sería 0.55, ¿verdad? 0.55 por 3.6. Vamos, ¿qué sucede? De nuevo, compilamos y ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos ya nuestra respuesta a nuestro sistema.
que tiene este tipo de oscilaciones, ¿no? que tiene un sobretiro quizás muy elevado, pero que en comparación con el sistema en lazo abierto, ¿verdad? En comparación con un sistema sin control, pues es mucho, mucho mejor. Por lo general, cuando nosotros diseñamos un control proporcional integral derivativo, y se fijan, ir aumentando la ganancia hasta ganar las oscilaciones sostenidas, puede ser que no haya sido 6, que haya sido 5.9, 5.8, 5.7, 5.65, 5.699, en fin, ese tipo de ajuste que se va requiriendo hace que el control, realmente el método, no sea tan preciso, ¿verdad? Que inclusive después de obtener ya los valores determinados, utilizando la lógica que nosotros vimos en la tablita, podríamos mejorarlo. Es decir, nuestro PID nos daría un punto de partida y luego de forma manual irlo mejorando. Por ejemplo, acá que tenemos, un sobretiro muy muy grande, y si utilizamos la lógica que nosotros ya vimos en diapositivas pasadas, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo lo podemos reducir? Bueno, si incrementamos el KI, vamos a reducir el sobretiro. Si incrementamos el KD, vamos a reducir el sobretiro, pero podemos incrementar también decreciendo KP. Entonces, decreciendo KD y decreciendo KD, podemos pues reducir el sobretiro. Perdón, incrementando KD y decreciendo KP, podemos incrementar el sobretiro. Vamos a ver si es cierto. Vamos a nuestro sistema PID. Vamos a ponerle 3. Y aquí, ¿cuánto es eso? 3.6 para poner el valor. 3.6 por 0.55, 1.92. Vamos a ponerle 2.2. A ver qué sucede. ¿Ya? Compilamos. Y si se fijan, anteriormente estamos alcanzando 0.8. Hemos reducido el sobretiro, pero todavía no tenemos una respuesta que digamos menor. Vamos a ponerle aquí 2.5. Vamos, qué sucede. No, en realidad no logramos mejoría, ¿verdad? No estamos teniendo una mejoría que digamos pues es pues bastante, 1.92 era aquí, ¿no? Bastante adecuada. Entonces, nuestros valores de K proporcional integral derivativos calculados pues nos están dando valores adecuados. El sistema que nosotros estamos pues controlando acá es un sistema de tercer orden que tiene esta función de transferencia. No vamos ahorita a meternos a hablar de qué son las funciones de transferencia, solo lo menciono en el caso de que quieran pues reproducir este ejemplo. Tendrían que ustedes que venirse aquí al panel de aplicaciones en View, Palette Browser, y agregar en continuo, sistemas continuo, agregar lo que corresponde a función de transferencia y simplemente reescribir las ecuaciones que están ahí. S por S más 1 por S más 2, ¿verdad? Y ya con eso ya podrían crear ustedes su bloque de función de transferencia y listo. Bueno, obviamente aquí se sale, entonces hay que ajustarlo a que quede más adecuado. Y ahí está. Entonces, siguiendo esa lógica sencilla, nosotros podemos diseñar un control proporcional integral derivativo. Pues mi consejo es reproducir este ejemplo y vamos a ver en el futuro cómo controlar sistemas un poquito más complejos. Vamos a trabajar con un vehículo aéreo no tripulado que se conoce como PVTOOL, cuya característica es que en lugar de tener 4 motores tiene solamente 2, y representa un ejemplo muy interesante para el sistema de control proporcional integral derivativo que vamos a trabajar. Por lo pronto lo dejamos ahí. Recuerden suscribirse al canal, ¿verdad? Al canal de YouTube Control for Everyone, y denle pues like si les gusta el video.